Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos una excelente mañana y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de Noticias en la Mañana, una emisión que produce el equipo del Sistema Informativo Darío Noticias. Gracias por acompañarnos a esta hora, a las 9:37 de la mañana de hoy jueves 25 de abril del año 2019. Les invito a que antes de que iniciemos con las informaciones que tenemos preparadas para este día, dejara siempre una reacción en nuestra transmisión, por favor, un comentario y como siempre compartir nuestra transmisión en vivo. De esta manera, aparte de que usted apoya al periodismo independiente, sus amigos también en las redes sociales están al tanto a través del sistema Darío Noticias. Mientras tanto, nosotros vamos a iniciar con las notas más importantes de este día. Ayer la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se reunió con una misión electoral de la Organización de los Estados Americanos. Como resultado de esta reunión, el doctor José Palé, miembro activo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, aseguró que dentro de un plazo de 6 meses podrían haber reformas electorales a nuestro país. Veamos sus declaraciones en el siguiente reporte. Darío Noticias. ¿Van a permanecer en la mesa, doctor Palé? Hoy fue una sesión informativa. Como ustedes vieron, entramos a las 9, estamos saliendo, ha concluido. Es importante pues que la OEA arranque. La continuidad en la mesa o no va a depender de las propuestas que continúan elaborando los testigos y acompañantes en consulta con ambas partes, en la línea de lograr que los acuerdos se cumplan, en la implementación de los acuerdos a como lo dijimos ayer. Esperamos que tener resultados, que se nos presenten los resultados de ese trabajo que agradecemos de parte de los testigos y acompañantes, y una vez que estemos informados y a satisfacción de esos compromisos que sean creíbles para la puesta en práctica de inmediato de lo ya firmado, estaremos, ¿verdad?, regresando a la mesa, porque queremos darle valor a la mesa. El adelanto de elecciones es una decisión política que debemos tomar los nicaragüenses. En algo que tiene que involucrarse la Organización de Estados Americanos. Ellos nos van a estar dando todo el apoyo técnico para las decisiones políticas que puedan alcanzarse en la mesa, y nosotros consideramos e insistimos que el anticipo es indispensable para devolver la esperanza a los nicaragüenses en que la sociedad pueda, en caso especial, ponerle fin a esta crisis. El cambio de magistrado es fundamental para la credibilidad. Hay un escenario favorable del vencimiento de los mismos. Esto va a permitir que en su momento, contando con una ley apropiada, que es el trabajo que nos permitiría tener la OEA, pongamos tener las autoridades también apropiadas. Esos dos elementos van hermanados para devolverle credibilidad al proceso electoral. Darío Noticias. Gracias por continuar informándose con nosotros. El banco corporativo Bancorp ha sido una de las entidades financieras sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos y recientemente tuvo otra sanción junto al hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo. Lo que sí es noticia es que ayer el Bancorp ha pedido a la Superintendencia de Bancos la disolución anticipada voluntaria ante la imposibilidad o ante estar imposibilitado de realizar alguna operación. En una carta que hizo llegar el Bancorp a la Superintendencia de Bancos, la carta aparecerá a continuación en su celular, en su tablet o su computadora, donde sea que vea nuestro noticiero. La carta que aparece a continuación le voy a dar lectura y dice lo siguiente.
La carta está dirigida a la superintendente de bancos y otras instituciones financieras, quien es Marta Mayela Díaz Ortiz, superintendente de bancos y otras instituciones financieras, y BOIF. La carta dice lo siguiente: la Junta General de Accionistas de Bancorp, en reunión sostenida el día de hoy, me refiero a ayer a las 11 de la mañana, y con el voto unánime de todos los accionistas, acordó lo siguiente: que nuestro banco se encuentra imposibilitado de seguir haciendo negocios debido a la sanción impuesta por la OFAC, que es la oficina, una entidad encargada de este tipo de acciones en los Estados Unidos, el pasado 17 de abril del corriente año. Por lo tanto, en la carta, el Bancorp solicita lo siguiente a la Superintendencia de Bancos: la autorización para proceder a la disolución voluntaria anticipada conforme al artículo 15 de la ley 561, que es la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros. La carta la firma Luis Bárcenas Reyes, quien es el representante legal del banco corporativo Bancorp, quien recientemente también fue adquirido por el gobierno. ¿Cuál será el futuro de esta entidad financiera? Lo sabremos en los próximos días. Mientras tanto, lo que sabemos es que ayer el Bancorp pidió la disolución voluntaria anticipada a la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Amigos, gracias por continuar informándose con nosotros en Noticias en la Mañana de nuestra plataforma en redes sociales. Otro tema que es de noticias es lo que recientemente apareció en el diario oficial La Gaceta de nuestro país sobre el control que pretende realizar el gobierno a las remesas de los nicaragüenses. También en sus pantallas aparecerá esta notificación en La Gaceta, diario oficial, sobre el control que pretende realizar el gobierno a aquellas remesas mayores de $500 de los nicaragüenses. Darío Noticias. De acuerdo a información obtenida sobre este tema que es en noticias, cualquier transacción, preste atención a lo que voy a decir, que es información, cualquier transacción nacional e internacional que sea mayor a los $5,000 y las remesas que superen los $500 serán objeto de control por parte de la Unidad de Análisis Financiero, de acuerdo a la publicación que aparece en La Gaceta, diario oficial del Estado, con fecha del 23 de abril, es decir, el pasado día martes. La decisión del gobierno, al parecer, pretende conocer que está o que se está financiando el dinero que llega al país desde el exterior, después de que más de 60,000 nicaragüenses han tenido que emigrar producto de la represión en contra de manifestantes que únicamente han pedido cambios radicales para un mejor futuro de este país. En promedio, una familia nicaragüense con alguno de sus miembros que está fuera del país recibe entre $200 y $300. Es decir, alguien que está fuera del país y envía dinero hacia Nicaragua, la familia, el promedio que se maneja es que recibe entre $200 y $300. Ahora el gobierno, cualquier ingreso de una familia nicaragüense, de una remesa que provenga del exterior y que sea mayor a los $500, entonces Darío, en este caso, la Unidad de Análisis Financiero hará un análisis sobre de dónde proviene este dinero. Mayor detalle de esta noticia usted la puede encontrar en La Gaceta con fecha de 23 de abril del corriente año. Y por otra parte, el gobierno aceptó ante la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos, que estuvo de visita en el país, realizar reformas a la ley electoral en Nicaragua. Esto implica que las próximas elecciones serían justas y transparentes de acuerdo a la aplicación de esta ley, de estas reformas, perdón, a la ley electoral. Lo que sí aún no se garantiza es que si en nuestro país habrá o no elecciones
adelantadas. Veamos el siguiente reporte que es preparado por La Voz de América. Darío Noticias. Cristóbal Fernández será el enviado de la Organización de Estados Americanos que coordinará las reformas electorales en Nicaragua, luego que el gobierno del presidente Daniel Ortega accediera a las recomendaciones del organismo. Fernández refirió brevemente a la prensa nicaragüense que el encuentro que sostuvo este miércoles con la oposición y el gobierno fue para dar a conocer su misión. Fue una reunión informativa donde se le explicó a los miembros de la mesa el cronograma para efectos de emprender el proceso de reforma. La opositora Alianza Cívica ve positivamente las reformas electorales que coordinará la OEA. Sin embargo, insisten que se deben adelantar los comicios presidenciales para resolver la crisis, aseguró José Palé, uno de sus representantes. La posición de la Alianza Cívica, que la dejamos meridianamente clara ante Cristóbal y ante Rosa Díaz y ante el Nuncio, de continuar insistiendo en la necesidad de un anticipo electoral. A pesar que el gobierno aceptó hacer reformas electorales, el canciller Denis Moncada aseguró que el tema de adelanto de comicios no está en discusión. No vamos a tocar el tema de adelanto de elecciones en la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque hay una constitución que define claramente los periodos electorales en Nicaragua. Y este periodo electoral, el presidente Ortega ha sido electo por una inmensa mayoría del pueblo nicaragüense hasta 2021. La oposición organizada en la Alianza Cívica insiste en que no volverá a la mesa de negociación mientras el mandatario no acepte adelantar los comicios para resolver la crisis sociopolítica. El gobierno, en tanto, continuará con las reformas en coordinación con la OEA. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Darío Noticias. Saludamos a quienes nos acompañan a esta hora en nuestra transmisión. Quiero hacerlo de forma especial con Adriana Linarte Roque, también con Adelaida Aragón, que nos acompaña en este momento, con Arabella María Cruz. Voy a leer su comentario. Dice: libertad para Nicaragua. A Jesús Salvador Rivera, saludos para vos. A Reina Isabel López Espinosa, quien nos saluda desde Costa Rica, dice en su comentario. Además, para Armida Rodríguez, buenos días, Dios los bendiga. A Vilma Maradiaga, que Dios proteja a Nicaragua, leo en su comentario. A Patricia Hernández, saludos además. Para Katia Reyes, que está viendo la transmisión. A Gina Malán, a George Mayorga y para Barl López y José Flores Blanco. A cada uno de ustedes, saludos y un fuerte abrazo. Hasta aquí las noticias. Nos encontramos a partir de las 6 de la tarde en nuestra edición estelar. Tengan un excelente día jueves. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.